Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM. Y hoy, chicos, me ha llegado una solicitud o me ha llegado un mensaje de que han sacado una liga nueva, un torneo nuevo, liga nueva, pero que vamos a verlo porque obviamente puede estar chetado. Y se trata de una... A ver, vamos aquí al torneo, que lo vamos a ver ahora a continuación. Y me parece... A ver si me sale por aquí. ¿Torneos o ligas especiales? Ligas especiales, chicos. Me ha salido aquí lo de Inglaterra 19-20, que acaba de salir y que la verdad puede estar bastante chetado. Dice que caduca en 30 días, pero esto, como siempre, sabéis que se puede quedar muchísimo tiempo ahí. O sea, que no suele caducar, porque hay muchos, yo que sé, misión Chiellini, no sé qué, termina en 13 días y luego no termina nunca. No sé, no tengo ni idea. Pero es una muy buena oportunidad para jugar algo diferente hasta que OSM, ya sabéis, que actualice un poco las plantillas. Premier League de la 19-20, bueno, encima me da el Manchester City libre. Pues vamos allá, o sea, me das el Manchester City libre, vamos a ir por ahí y vamos a ver un poco cómo funciona esto. Me parece que es una liga normal, pero obviamente que no tiene acceso a la Winners Cup. O sea, esto no tiene ningún acceso a la Winners Cup por quedar primero, o sea, no creo, de verdad. O sea, lo vamos a ver ahora a continuación, pero no creo. No tiene acceso a la Winners Cup, o sea, es una liga especial que han creado ellos para que la juguemos y tal. Para recordar, obviamente, esta liga, que la verdad que fue una de las mejores o de las más top. Una de las más top y que prácticamente se nos olvida muchísimo. Entonces vamos a ver un poco los equipos, vamos a ver, obviamente, para ver qué equipo merece más la pena. Vamos a ver si las medias corresponden con ese año 2019. Y vamos a ver, venga, va. Tabla de clasificación, primero. Y nos vamos a valor de equipo. El Manchester City me creo que sea el más caro, pero que el Tottenham sea el segundo más caro, ya no me lo creo. Que era buen equipo, me parece que estaba Pochettino por ahí, pero yo no creo que el Tottenham valía más que el Liverpool, no creo. Estaba muy buen momento, pero no creo que valiese tanto. O sea, estos se han pasado un poco. Y luego tenemos los demás equipos que la verdad, pues bueno, vamos a ir viendo primero al Manchester City que he elegido. Vamos a ver. Sterling, Bernardo Silva de nuevo. A ver, primero de todo, tengo que decir que estas medias no... O sea, estas medias, chicos, no. Eso es mentira. Lo de las medias es mentira. Porque, a ver, lo de la edad y eso me parece que está bien en el momento, porque ahora David Silva tiene 36 años, aquí te aparece 33, eso me gusta que lo hagan, me gusta la verdad que hagan eso. Ahora lo de las medias es un poco mentira, Bernardo Silva no estaba en su mejor momento en la Premier en 2019 que tuviese 91 de media, eso es totalmente mentira, pero bueno, que me parece que les han sumado un poco las medias, igual que Sterling. O sea, ¿qué pinta Sterling con 92 de media? Gabriel Jesús con 88 de media, no. Eso es mentira, pero bueno, que les han subido las medias para que más o menos sepáis. Tenemos a Sterling de 92, Bernardo que sí que jugaba de DLD y estaba de los más chetados, era de los más chetados del juego. Sané, que lo tenemos por aquí, Gabriel Jesús, Mahrez y Agüero. De Bruyne, Rodri, Gundogan, Silva, que en ese momento estaba Silva, ojo, Foden con 19 añitos. Ahora tiene 21 o 22, me parece. Fernandinho con 34 años. Ahora tiene 37 o 38 el tío. Y las defensas, Laporte, Cancelo. Bueno, lo de Cancelo con 89 no tiene ni ahora que está en su prime, por así decirlo. No lo tiene. Y Laporte 91 nunca ha tenido. Pero bueno, esto es un poco fake. Me gustaría más que hubiesen puesto las medias y tal como estaban, ¿no? Walker 89. El equipo es muy bueno. El equipo es muy bueno. Ojo, Bravo de portero. Bravo chileno de portero estaba. Buen equipo, ¿eh? Me gusta. Vamos a ver el Tottenham, chicos. Aquí yo creo que más, si sí, recomiendo cogerse un equipo al que más te guste. No vayas a por el más caro porque ese vas a ganar la liga. El que más te guste. Es más para disfrutar esta liga, para pasárselo bien, ¿no? Para disfrutar un poco de estos jugadores. Tenemos a Kane de 93, Sonaldo de 90 y luego Lucas Moura de 87. Lucas Moura no ha tenido 87, lo siento mucho. Lamela 83, Eriksen nunca ha tenido 90 o 92. Que era bueno, sí, pero que no tenía 90. Tenía 87, me parece. 86, 87. Vaya chetada de carta igualmente. Dele Alli con 89 de media en Dompelé. Lo Celso. Davinson Sánchez con 88 de media por aquí. Bueno, que les han subido las medias un montonazo. No está mal tampoco el equipo del Tottenham.
quiero ver el del Liverpool, a ver qué equipo tiene, y luego el del Chelsea, voy a ver un poco más los importantes. Bueno, el Liverpool con el famoso Roberto Firmino, Mané y Salah. O sea, era de locos. Keita de 90 de media, o sea, 89. Eso era mentira. Fabinho, no está mal. Buen equipo. Van Dijk de 91. Robertson con 90. Mentira también. Aquí con las medias han hecho prácticamente lo que han querido. Ha dicho, bueno, yo recuerdo que Robertson era muy bueno. Venga, le vamos a poner 90. No sé qué han hecho con las medias. A ver aquí, Pulisic. 86 de media Pulisic, me parece, con 20 años, ni de broma. William 87, era bueno en ese entonces, me lo creo, pero no tenía 87 tampoco. Estaba Pedro por aquí. ¿Qué más está? Giroud con 82 de media. N'Golo Kanté, que sigue estando top, esa media sí me la creo. Jorginho con 88. No, eso también es mentira. Kovacic, Barkley. Barkley nunca ha llegado a tener 86 en su vida. Mason, uy, Mason Mount con 76 de media, gente. De verdad. Rudiger con 89. No tiene ni ahora 89. Marcos Alonso tampoco tiene 88. Zilicueta, Zouma, Emerson, James. Ojo, James. Rhys James con 74 de media, chicos. Tomori, Kepa. Bueno, Kepa con 88 de media. Esto es surrealista, pero bueno, mola un poco, ¿eh? Mola un poco. Tampoco pidamos y tal, pero bueno, no está mal. No la han hecho tan mal. Ahora el Manchester United, chicos. Tenía Rashford, Martial, Lingard, James y Greenwood con 17 años. O sea, el equipo del Manchester estaba en la B. Pogba con 92 de media, 91. Fred, Matic, Mata. Maguire con 89. Maguire con 89. Vaya F. Lindelof, no sé quién. Bueno, el equipo del Manchester no era muy bueno. No era muy bueno, que digamos. No era top. O sea, en esos momentos estaba F. Igual que ahora prácticamente. A ver, el Everton. Si tenía algún equipo. Richarlison. Ojo, este Everton está muy cambiado. O sea, han cambiado prácticamente todo el equipo. Richarlison, Bernard, Calvert-Lewin y los demás, pues bueno, King cuando estaba por aquí, pero luego se fue. Sigurdsson por ahí que también se fue. O sea, de verdad, o sea, del Everton prácticamente queda muy pocos. Queda Digne, Mina y Coleman a lo mejor queda. Y Pickford, o sea, los típicos del Everton. Los demás es que prácticamente cambiaron casi todos del equipo. Más cosas, el Arsenal, me interesa ver al Arsenal. ¿La cassette? Sí está la cassette. Bueno, Pepe. Pepe 89 de media, chicos. Este tío nunca rindió bien en el Arsenal. Le quieren vender por donde sea y le ponen 89 de media. Mejor para nosotros, ¿no? O sea, eso sí. Tenemos a la cassette con 89. Martinelli con 73. Martinelli en esos momentos era uno de los más chetados del juego. Y lo sigue siendo. Martinelli cuando tenía 70. Para los que me sigáis, chicos, de hace muchísimo tiempo. Martinelli en 2019-2018. Yo decía, este tío es God y este tío es muy bueno. Y al final Martinelli se ha convertido muy bueno en OSM. No se ha convertido en superestrella, pero es muy bueno. Todavía es joven. Aubameyang con 89. Torreira con 86. Ceballos, ojo Ceballos. Ojo Zil. ¿Y qué más tienen por aquí? Gendouzi, Bellerín, Mustafi, David Luiz en el Arsenal, Sócrates, Leno. Ojo, es que en 2 o 3 años ha cambiado mucho la Premier, ¿eh? Ha cambiado muchísimo y casi todos los jugadores. A ver, el Leicester. Y creo que ya vamos a ir parando. No vamos a ir viendo más los equipos. Vardy 84. O sea, si me pones a Lacazette, a Aubameyang, a no sé quién, con 89 y a Vardy no me lo pones con 89, es porque no te gusta. Además, en la descripción de la liga te pone Vardy fue el mejor goleador o el goleador de la liga prácticamente, el Pichichi. ¿Y no le pones ahí? F en el chat, 84 de media, chicos, 84 de media. ¿Qué más está por aquí? Maddison, Chetado, Tielemans, Ndidi y los demás. ¿Cómo que Chi? Ojo, chicos, Chilwell. Chilwell que está ahora en el Chelsea, estaba aquí en el Leicester, no me acordaba. Ojo, Pereira, que ahora no sé dónde está, no sé si sigue, pero está chetado. Es Michael con 80 de media. No sé qué han hecho por aquí. Aquí ya la han liado, creo que con los equipos así más bajos la han liado un poco. A ver, el West Ham, no sé a quién tenía el West Ham. Haller, hala tú. Ojo, el West Ham con Haller. Haller que está chetado, ¿verdad? Felipe Anderson. Están chetados estos tíos, ¿eh?
Tenemos por aquí a Rice con 20 añitos, Noble, Wilser y Zabaleta. Zabaleta está por aquí, que ahora está retirado. Masakuku por aquí. Bueno, o sea, vaya cambios, vaya cambios. No sé a quién voy a ver más. ¿Algún equipo más? Newcastle, Watford. Voy a ver al Wolves porque suele ser un equipo que suele estar chetado. Diogo Jota, Jiménez, Neto. Bueno, Neto con 70 de media. Rubén Neves, Moutinho por ahí, Jordão, Otto. No, chicos, Jesús Vallejo, el que está ahora en Madrid, está por aquí. Jesús Vallejo, Rui Patricio y poca cosa más. Bueno, en cada equipo de estos así raros nos sorprendimos porque hay cosas. Voy a ver el Aston Villa, a ver qué nos encontramos por aquí. Wesley, bueno, a estos ya casi F en el chat, o sea, 13 Get, no sé qué. Grealish, chicos, está Grealish de CCA. Grealish está por aquí. Douglas Luiz, que ahora tiene 80 de media, tenía 70. Chester. Y bueno, los demás F en el chat porque ni los conocemos. O sea, de verdad, los demás. Bueno, conocía a Minx, algunos que otros, pero F en el chat por la media. Voy a ver a Crystal Palace. Está Zaha, ¿no? Zaha, creo que está. Zaha con 87 de media. Benteke, Meyer, Camarasa, Cuyate, Cahill, ojo, Cahill, viejo, pero aquí lo tenemos, creo que está retiradísimo el tío, está jugando en Australia. Sacó, Van Aanholt y ya está. Guaita y poca cosa más, o sea, no tiene más. Voy a ver un equipo más random y ya está, no voy a ver más. Watford, Newcastle, voy a ver el Newcastle, por ver el Newcastle, chicos, hemos visto casi todos. El Newcastle, ojo, el equipo que tenía el Newcastle, ni tan mal, o sea, tenía a Joe Ellington, pero no tenía 85 de media. Maximin, 84 de media, tampoco lo tiene, y ni me parece que ni hoy en día tiene 84 de media. Gaile, Carroll, ¿qué más tiene por aquí? Almirón, ojo, Almirón, que sigue, me parece. Selby el Calvo, creo que sigue. Richie, no sé si sigue, pero creo que se ha ido. Lascelles, que era el capitán, de 25 años. Jedlin, que corría mucho. Y ya está, Dubraca, poca cosa más, Manquillo. Bueno, no está mal, no está mal, o sea, por la liga no está nada mal. Cosas que se pueden hacer por aquí, bueno, me gusta mucho, chicos, de que no haya mercado de transferencias, porque si no estropearía prácticamente toda la liga, estropearía muchísimo toda la liga que hubiese un mercado de transferencias. Menos mal que no lo hay, solamente de entrenamiento, así que obviamente mi recomendación, que disfrutéis de la liga, que os elijáis al equipo que más os gusta, que más ilusión os haga, y sobre todo, que ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros y comentéis a qué equipo os habéis elegido o si vais a jugar esta liga especial. Chao, cracks.